Hoy nos adentraremos en el corazón de la historia de la música. Viajaremos en el tiempo para conocer las diferentes etapas que han existido desde la creación del saxofón. Este instrumento será el protagonista de nuestro viaje y veremos su capacidad de adaptarse a diferentes estilos musicales. Bienvenidos a El saxofón clásico, un viaje en el tiempo. Con todos vosotros, Zuekin, Jon Martínez Santamaría. Nuestro viaje con destino al impresionismo. Debussy será nuestro anfitrión a la llegada a la Francia de 1908. Nos mostrará su única composición para este instrumento, Rapsodia para saxofón y orquesta. Ellis Hall, como directora del Club Musical de Boston y referente en la vida de este instrumento, le ha encargado a Debussy la creación de esta composición. En nuestra visita apreciaremos muchas de las características de este estilo, como melodías estáticas, la falta de estructura y la importancia de la armonía por su color. Lo más curioso de esta obra es que inserta breves cantos de vendedores ambulantes como recurso compositivo. Thank you.
Nuestro siguiente destino en el tiempo es el posromanticismo nacionalista en el año 1935. Glazunov, una figura importante de la música rusa, nos dará la bienvenida con su concierto para saxofón alto. Sigurd Rascher hace poco se lo encargó y ya sabemos que esta composición se va a convertir en un clásico del repertorio para este instrumento. Este concierto es un juego de tonalidades compuesto de forma lineal y donde encontraremos varias secciones como una cadencia y una fuga. Como curiosidad, pocas semanas después de recoger las partituras de la imprenta, Glazunov morirá, por lo que no sabemos si llega a escuchar su obra en directo en algún momento. Thank you.
Seguimos en 1935, nos trasladamos de Rusia a Francia, donde otra tendencia musical nace como respuesta a los excesos del romanticismo tardío, el neoclasicismo. Ibert hará de guía en esta visita con su concertino de cámara. Esta obra está escrita para 11 instrumentos y saxofón alto. Se caracteriza por su riqueza musical reflejada en la melodía, la armonía, la estructura y por el uso de elementos de jazz. El concertino tiene 3 movimientos, siendo los 2 últimos continuos. El primero está lleno de influencias jazzísticas. El segundo comienza con un recitativo y tiene un carácter melódico, contrastando con el anterior. El último movimiento vuelve a un carácter rítmico y enérgico, incluyendo la cadencia de la obra. Thank you.
Terminamos nuestro viaje en Japón en 1991 con Takashi Yoshimatsu y su Fushi Bird Sonata. Esta obra se ha escrito a petición de Nobuya Sugawa, un saxofonista referente de hoy en día. Las aves son la fuente viva de la inspiración del compositor. Esta influencia se ve reflejada en esta sonata. Esta obra nos describe a Fushi Bird, un pájaro volando libremente entre la música clásica, jazz y folk. No mezcla simplemente estos estilos, sino que los integra para crear un estilo único. Los tres movimientos de la obra reflejan el comportamiento del pájaro: correr, cantar y volar. Liberemos al pájaro para terminar nuestro viaje por todo lo alto. Thank you.